Bueno, la situación ahorita de las empresas está muy difícil. Estamos viendo que cuando hay un actor que de repente empieza a sacar más dinero del mismo consumidor, pues queda menos para todos los demás. Y eso lo estamos viendo con la reforma fiscal, que es una transferencia de riqueza brutal de parte del gobierno, de los consumidores y de los empresarios hacia el gobierno central. Y bueno, pues esto ha mermado toda la situación de las empresas. Está muy difícil, no solo en Durango, en todo México. Esta situación del empleo está ahorita bastante, bastante complicada. Sin embargo, pues vemos también que hay cosas positivas. Digo, ayer, hace 3 o 4 días, se publicó los nuevos resultados de la prueba PISA internacional, que compara la educación de México con todos los demás países. Se aplican en todos los países de la OCDE y algunos países invitados también. Y vemos que ha habido unos avances muy importantes en la situación de la educación en México. Creo que lo podríamos resumir como que seguimos mal, pero ya no tanto.